ellas. De hecho, lo lograron y la policía respondió inmediatamente con gases y balas de goma. Hay, bueno, lo cierto, hay balas de goma. Atención con esto. Lo habíamos dicho, hay tensión, hay gases lacrimógenos que están sobre ya este lugar. Y los estudiantes que están intentando que se suspenda la asamblea que va a reelegir a Rubén Alhiu. Estudiantes continúan con las baldosas rompiéndolas y tirándoselas al personal policial que está con su camión hidrante con tinta azul. Empieza a actuar el personal policial con el camión hidrante. Balas de goma empieza a arrojar el personal policial. ¡Ahí, al medio, al medio! Rubén Eduardo Alhiu fue reelecto como rector de la Universidad de Buenos Aires. Alhiu asumió reprimiendo estudiantes en el Congreso de la Nación, prometiendo que iba a democratizar la universidad. El 18 de diciembre del año 2006 había sido elegido por primera vez por un periodo de 3 años entre protestas y disturbios de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Es una discusión que todavía continúa y que llega hoy al Congreso de la Nación, que es donde se hizo acción. Hechos ocurridos en mayo del 2006, desde ese momento que pedía mayor representatividad a los estudiantes, una cuestión que todavía no terminó, Franco. Claro, era por la candidatura de Alterini que finalmente... Bueno, desistió, fue declinada, ¿no? Y que además esos incidentes habían sido, Lorena, lo recordamos ahora, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Insistimos en esto de que hoy se buscaba el Congreso Nacional para poder tener más garantías de que no llevara esta elección 10 o 15 días, y bueno, llevó 15 minutos. Ese objetivo sí se logró. El que no se consiguió es que no hubiera incidentes. Finalmente, la Asamblea ratificó a Rubén Alhiu como rector. Me causa tristeza y quiero hacer un máximo repudio a todos los hechos de violencia. No me canso de decirlo, no hay absolutamente nada, ninguna justificación para hacer un acto de violencia como los que me han comentado que pasaron hoy fuera del Congreso. A la Plaza Houssay. ¿Qué está pasando ahora? Martín González, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Si ustedes lo veían recién, mientras se llevaban adelante esos enfrentamientos que duraron prácticamente una hora sin la más mínima pausa en el interior del anexo de la Cámara de Diputados, el actual rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Alhiu, era reelecto
con 144 votos, necesitaba 119, logró imponerse con una amplia mayoría, a pesar de las críticas de los consejeros académicos y de los representantes estudiantiles que en muchos casos decidieron no presentarse y no participar de esa asamblea. Terminados los enfrentamientos, se replegaron hasta aquí, hasta la Plaza Jusey, frente a las facultades de Medicina y a la Facultad de Economía, donde llevaron adelante una asamblea y hace algunos minutos nada más, en conferencia de prensa, repudiaron estos hechos.